Muy buenas, un saludo, ¿cómo estás? Feliz jueves, día de actualización semanal en GTA V Online. Y como ves, tenemos cositas nuevas. Nada más iniciar sesión, desbloqueas una máscara. Tenemos también coche nuevo. Comenzamos. Bien, pues ya lo ves, nada más entrar aquí al casino, el coche de podium de esta semana es el Pifes Astrom, valorado en $1.580.000, que lo puedes conseguir tirando gratis a la ruleta. Si vives en uno de los países donde no puedes lanzar gratis a la ruleta, dile a algún amigo que te lo pase. Y si no, pues ya sabes, lanzas a la ruleta, pruebas suerte, ya sabes, así, despacito, bajas la palanquita, despacito, 4 segundos y... ¡ahí está! ¡Yo te he conseguido el coche esta semana! ¡Sí! ¡Bien, genial! ¡Yo tengo el Pifes Astrom esta semana! ¡Perfecto! Y ahora veremos lo que tenemos aquí en los Santos Meet. Los coches de prueba de esta semana, el Ennus Hosley, el de UH Exemplar, ahí lo tienes, y también vas a tener el Pegasi Monroe. ¡Perfecto! Son los coches de prueba de esta semana. Y ahora vamos a ver el vehículo Price Ride, el Charlienge, el... aquí está el coche premiado, que esta semana va a ser el Grotti Cheta, valorado en $650.000. Aquí vas a tener que quedar entre los primeros mejores durante 2 o 3 días para conseguirlo, ¿vale? Interesante esta semana. Y vamos a tener también aquí el coche de Hao, el vehículo de Hao. Esta semana es esta moto, ¿vale? Esta moto, que es la Suzuki Hauchu Drag. Y solo es para PS5 y Xbox X, ¿vale? Interesante la prueba, si quieres, si te gusta, te la compras. Más cosas, vamos a ver qué tenemos esta semana en descuento en vehículos. Que tenemos aquí el de UH Exemplar, ahí lo tienes, estaba en los coches de prueba. Y también vas a tener aquí en descuento... ¡ah, ojo! ¡Coche nuevo! ¡Aquí está! $1.598.000, coche nuevo, coche familiar. Bueno, oye, los coches familiares también corren bastante, depende del vehículo que sea. Vapid Dominator, en descuento, interesante descuento. El Vapid Elie, interesante descuento también. Coches para tener guardados. El Nagasaki Outlaw, vale, también interesante. Y el, vale, el Car, el Dica Beto Classic, interesante este vehículo también para tenerlo en tus garajes. Todo esto lo puedes tener en tus garajes de forma barata. Vamos a ver también que tenemos otro aquí en Warstock, el Crusader, este todoterreno militar de la... de la serie de militar del Forza Ancudo. Y también voy a mostrarte que tienes aquí todas las armas esta semana en descuento. Yo ya muchas las tengo compradas y no te lo puedo mostrar, pero las que no tengo compradas ya lo ves ahí que te aparece el descuento y las puedes comprar en descuento esta semana. No tienes excusa para comprarte todas las armas. Ojo, que se acerca el DLC de Halloween y es interesante tener armas para todas las actividades que se van a desbloquear y que vas a tener de doble de dinero y de RP. Interesante. A puertas del DLC de Halloween. Por eso mi personaje va de Alien esta semana. Bueno, vamos a ver qué más tenemos de descuento por aquí. Tenemos los almacenes, ¿vale? De vehículos de exportación. Están esta semana en rebajas. Y puedes comprártelos a un buen precio para iniciar los negocios de exportación de vehículos. Ahí los tienes, todos en descuento. También los almacenes de cajas. Todos los almacenes especiales los vas a tener también aquí en descuento. Y a 1,5 de RP, creo, las actividades cuando haces las ventas. O sea que es interesante esta semana también este negocio de las oficinas. Vamos a ver actividades de Rockstar que esta semana están a doble de dinero y de RP para jugar con amigos, entretenerte, pasártelo en grande, ganar dinero y RP, subir tu RP al máximo. Van a ser las seleccionadas también aquí. Ojo, estas son las de Alien, las partidas de supervivencia. Estas son las nuevas que ya metieron el año pasado y las vuelven a poner a doble de dinero y de RP. Todas estas actividades de Alien. Y también vas a tener las seleccionadas de asesinatos, asesinos, ¿vale? Que también las tienes aquí en los varios tipificados que hay de actividades. O también las vas a tener aquí todas reunidas, asesino 1, 2, 3, 4, 5, que son de 2 a 8 jugadores por 2 equipos y lo vas a pasar en grande con tus amigos y para ganar mucho dinero y RP. Bien, ahora te voy a mostrar dónde va a estar la contrarreloj esta semana. Aquí la tienes en el aeropuerto, la del RC Bandito aquí en Little Soul Park y también vas a tener la de Hao, ¿vale? En
en el aeropuerto también. Y recordarte que desbloqueas la máscara al iniciar sesión, y si haces te unes a alguien a su club de moteros, vas a desbloquear otra máscara y otra indumentaria también si haces actividades. O sea, estate muy atento esta semana, que estamos a previos del DLC de Halloween. Interesante, y atento a todos los eventos que va a haber. Si te ha gustado este vídeo, dale un like, compártelo con tus amigos, y si no estás suscrito al canal, suscríbete, que es gratis. Recuerda que paso lista y pongo falta. Aquí me despido. Yo soy Mati Lerplay.